Miren, vamos a platicar sobre un tema que lo mencionamos al inicio del programa, que me parece realmente interesante. A mí no me suena, o sea, nunca lo había escuchado, para mí es algo nuevo. Tal vez el término, porque sí se da, pero el término no lo conocíamos. Me refiero al síndrome del quemado laboral. Ya está con nosotros nuestra psicóloga, la licenciada Griselda Rodríguez, quien nos va a platicar y nos va a explicar qué significa el síndrome del quemado laboral. Bueno, el síndrome, buenos días. Bienvenida. Gracias, mucho gusto, un placer, ¿verdad?, estar acá con ustedes. Pues comentarles que el síndrome del quemado laboral y su anglicismo, ¿verdad?, que es el famoso burnout, es nivel de estrés llevado al extremo. El estrés es parte del síndrome del burnout, es parte de la sintomatología, pero va acompañada de una sintomatología fisiológica y además de eso, indicadores emocionales. Lo podemos ver como una fatiga perenne, extrema, en la cual la persona le cuesta levantarse en las mañanas. Sí. Así es, un agotamiento, un cansancio constante, una desmotivación, porque tiene que ver mucho con aquel desgano que da desmotivación hacia la actividad laboral. Griselda, solo una pregunta, pero sí, es para las personas que están trabajando. Sí, el síndrome, sí, okay, es orientado a lo que es la actividad laboral, totalmente. Okay. O sea, cuando las cargas laborales son demasiado pesadas. Exactamente. O la persona, ¿tendrá mucho que ver con el tipo de persona, con su temperamento, con la manera como toma los retos o las cargas, las presiones? Tiene que ver mucho el nivel de subjetividad de cada ser humano, cómo nosotros, nuestros mecanismos de afrontamiento, aquel nivel de resiliencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que lo vamos a entender como aquella resistencia que tenemos nosotros al cambio, con aquella apertura que tenemos a las situaciones nuevas, a los retos. Todo eso tiene mucho que ver cómo nosotros lo afrontamos. Pero también tiene que ver mucho las exigencias del ambiente, si nosotros tenemos o no la habilidad para adaptarnos a ese ambiente laboral. Es cierto que es más frecuente en mujeres que en hombres y en personas que no tienen pareja o que son poco sociables. Pues, ¿es una característica de las personas que sufren este síndrome? Pues fíjese que es un dato muy curioso. Creo que es, las estadísticas lo demuestran, porque las mujeres somos las que más consultamos por problemas psicológicos. Vamos al psicólogo, acudimos y mostramos nuestra ansiedad y decimos, tenemos problemas emocionales, a diferencia de los hombres. Por no cultura, los hombres no consultan a un psicólogo, por lo general. Claro. Las estadísticas son menores, por eso es que resulta que las mujeres somos más proclives. Pero se puede dar igual. Pero entonces puede que se presente de igual manera, lo que sucede es que la mujer busca más ayuda. Así es. Y en jóvenes probablemente por la competitividad, vivimos en un mundo altamente competitivo, nos tenemos que adaptar y acá es una lucha por sobrevivir constante, que si no damos el ancho en un puesto de trabajo, simplemente se va, ¿verdad? Entonces así estamos en eso. Claro. ¿Podríamos asociar esto o alguno de los síntomas que estamos hablando relacionado con el bullying, por ejemplo? Porque una falta de motivación para ir a trabajar es que alguien me esté haciendo bullying, por ejemplo. ¿Podría suceder? Sin embargo, el burnout se da por desmotivación. Es decir, usted tiene años en un mismo puesto de trabajo, no hay promoción, no hay incentivo, no hay reconocimiento. Probablemente la monotonía también aburre, genera ciertos niveles de estrés, ansiedad, que puede generarle a usted incluso resistencia para ir a trabajar, para atender a usuarios, si usted trabaja con usuarios y también con sus jefes inmediatos, ¿verdad? Puede ocurrir. No solo está relacionado con la desmotivación, sino que también con el cansancio. Así es. O sea, hay un componente de un cansancio y un desgaste físico. Así es. El nivel de burnout quiere decir, en palabras salvadoreñas, cuando usted ya no puede dar más de sí mismo hacia su trabajo. O sea que puede ser también mucha presión laboral. Es una realidad en que muchas empresas hacen recorte de personal. Cuando recortan el personal, le dan las cargas a otra persona. Entonces, una persona está haciendo el trabajo de dos personas. Así es. Muchas veces llega a topar y llega a sentirse o a tener este tipo de síndrome. ¿Se puede dar en esas personas? Así es, se puede dar, porque sobrecargamos el trabajo y no solamente eso. Generamos estrés y desestabilización porque no sabemos si al próximo al que van a despedir seamos nosotros. Y probablemente puedan contratar a otro. ¿Entendería que eso sucede entonces en personas mayores que de 40 años? Porque si yo me siento que ya no soy útil en mi trabajo, es porque ya estoy como siendo desplazado por alguien más joven. Una persona que sea joven, pero que no llenan las expectativas del puesto. De hecho, las exigencias quizás para los jóvenes son más fuertes, porque hay más competencia.
También la gente se está preparando más también. Con mayor facilidad. Así es, también tiene que ver mucho con la insatisfacción que nosotros tengamos. Decir, falta de superación profesional. También, si están demandando en el puesto que usted tenga una maestría o un conocimiento más amplio de algún tema y usted no lo tiene, también eso le puede generar cierta tensión y lo puede someter a niveles de estrés de los cuales usted no pueda alcanzar salir de eso. Y está comprobado científicamente que el estrés puede llevarnos a la muerte. Wow. Yo he conocido personas que han sufrido de crisis de ansiedad en sus trabajos, pero crisis que en algunas ocasiones los ha llevado hasta el hospital o entran en estados de pánico, llanto y todo. ¿Puede estar relacionado con esto? ¿Esto puede ser la causa? Es parte de la sintomatología, ansiedad generalizada, ataques de pánico, irritabilidad, agresividad, problemas en las relaciones interpersonales con su equipo de trabajo, con su familia. Tiene mucho que ver también con autoestima, puede llegar a afectar la autoestima a tal grado que puede generar una depresión y esa depresión puede llevarlo a una ideación suicida y puede generarle la muerte. Una de las causas, ya que lo menciona la licenciada, el equipo de trabajo, yo creo que es básico. Cuando tienes un jefe tal vez que te está exigiendo mucho o tal vez un jefe que no hace mucho y que te tiene toda la carga laboral a ti, o que dependes de compañeros de trabajo para realizar el trabajo y tu nombre es el que va a salir como a relucir a la hora de que quién hizo el trabajo y quién es el que pone la cara. Eso puede ser también una así de las... es, eso puede ser una de las... El equipo de trabajo se vuelve una red de apoyo. Por eso tenemos que hacer una intervención preventiva. Es decir, trabajar clima laboral, estimular cultura organizacional, que el empleado o la empleada se sienta comprometida con la labor que realiza, que se siente importante, que se le haga saber que la labor que hace es valiosa para la institución. Eso es importantísimo. Ok, ¿cuál sería tal vez la recomendación para las personas que ahora que conocen esta sintomatología pueden superar este problema? O sea, obviamente aparte de una terapia profesional como la de ustedes. Así es. Bueno, a nivel individual, sugerir atención psicoterapéutica. Existen programas, ¿verdad? En Grupo CREE también nosotros tenemos un programa de fortalecimiento familiar, personal, porque también se ven afectadas las relaciones familiares. Claro. Pero a nivel corporativo también se cuenta con profesionales expertos en coaching, en team building, que es trabajo en equipo, fomentar lo que son las relaciones interpersonales adecuadas y fortalecer lo que es la inteligencia emocional, que es muy importante para nosotros afrontar de manera adecuada todos los retos en la vida cotidiana. Okay. Muy interesante, la verdad que son muchas las personas que usted las puede estar viendo normal, ¿verdad? Sí. Desarrollando su trabajo, nada más le ve la presión que tienen, pero van sacando todas sus responsabilidades, pero de repente ya la nada. Lo que ella decía, pueden presentar pequeños episodios de ira, ¿no? Y la salud. Agresividad o la salud, se va para abajo y es por eso. ¿Hay algunas profesiones que son más afectadas por ese tipo de síndrome, que tiene mucho más presión que otras, o se puede dar en todo tipo de profesiones? Se puede dar en todo tipo de profesiones, sin embargo, según las estadísticas, los médicos, las personas que trabajan en atención al cliente, las personas que trabajan en venta, por lo general, todo lo que tenga que ver con relaciones humanas, ¿verdad? El cual usted tiene que relacionarse con otros. Es personas que tienen metas por cumplir, o que se les asignan metas de ventas allá a nivel industrial. Así que tómela con más paciencia. ¿Cuál sería la recomendación para ese tipo de personas? Bueno, primero, tomar las cosas con calma. Todos los días tienen su propio afán. Nosotros tenemos que hacer uso óptimo del tiempo, ¿verdad? No dejar que las cosas importantes se nos hagan urgentes. Ir priorizando en el trabajo, igual ir organizándonos. Y también sugerir, ¿verdad? En algunos casos, el autocuido es importantísimo. Los fines de semana, si usted tiene tiempo, salga a caminar, haga ejercicio, visite a su familia. Para uno mismo. Usted es importante y tiene que cuidarse. El sueño también, ¿verdad? Cuidar mucho los episodios de sueño. Así porque es. Ya con una persona cuando ya está atravesando este síndrome, hasta pierde la facilidad para poder dormir. Entonces no duerme. Y aparte tiene una carga de trabajo. Se tiene que levantar temprano. Su sistema inmunológico baja a tal grado que cualquier enfermedad es proclive a cualquier enfermedad. Cualquier catarrito se va complicando. Ay, Ricardo. Mire, ¿sabe que algo importante? Las relaciones con la familia. Llegan a la casa, se desquitan con los primeros que están, ¿quién? La esposa o el esposo, los hijos, las personas que están en el entorno familiar. Y no tienen la culpa y está pasando por una situación difícil. Pero los de la casa tampoco tienen la culpa del estrés laboral que está sufriendo esta persona, ¿verdad? Así es, si usted no puede sobrellevar niveles altos de estrés o de tensión, busque ayuda psicológica, eso es importantísimo. Si usted no puede,
solicité ayuda, que los psicólogos estamos para brindar estrategias y orientación. Así y el Grupo CREA, pues estamos a la orden. Y vamos a brindar el teléfono de Grupo CREA, es el 2103-3468. Así es, 2103-3468. Nos pueden ver en nuestra página de Facebook como Grupo CREA Servicios Integrales. Okay. Nos pueden seguir en YouTube como Somos Grupo CREA y nos pueden seguir en Twitter, @GrupoCREASB. Miren, algo muy importante, esperamos que muchos jefes nos hayan visto el día de hoy, porque que tengan, que estén conscientes de que esto es un padecimiento que podríamos pensar que muy pocas personas lo sufren, pero no es así, y que sí puede llegar a afectar tremendamente así a un colaborador. Y resulta mucho más caro para las empresas volver a un proceso de contratación, claro, que hacer programas de capacitación en los cuales pues fortalecer los mecanismos de resiliencia de sus empleados y empleadas. Si no se busca ayuda, puede ser mucho más caro, obviamente, para la persona, para el jefe. Gracias a la licenciada Griselda Rodríguez, psicóloga. Ya Luciana brindó los teléfonos 2103-3468 y en Facebook, Grupo CREA Servicios Integrales. Excelente. Bueno, continuamos muchas con gracias, más. Gracias. Gracias y feliz año. Gracias igual. Gracias. Sí.